Escenas como estas son frecuentes en el hospital de Alajuela. Cada día llegan en promedio 8 privados de libertad al servicio de emergencia, un departamento sumamente saturado. El problema, según las autoridades del centro hospitalario, es que muchas veces llevan reos por consultas que no ameritan atención. Los privados de libertad son seres humanos y tienen derecho a ser atendidos en cualquier hospital de la Caja. Nunca se le negará derecho en este hospital. Pero muchos de estos pacientes vienen, en la tarde sobre todo, vienen un promedio de 7.58 pacientes atendemos por día, por cosas que se pueden manejar en la clínica de la reforma en este caso. ¿Qué se requiere para esto? Una decisión que se resuelva, que se tome una decisión para esa clínica funcione las 24 horas, de lunes a domingo, las 24 horas. Una solución que plantea el director del hospital es que los centros penitenciarios incrementen la cantidad de médicos que tienen a lo interno y también los horarios, y así evitar tanto traslado. Precisamente el planteamiento de incrementar el número de médicos y el horario que están a lo interno de los centros penitenciarios no es del todo viable, según Adaptación Social. Cada centro penitenciario tiene un médico que atiende a la población penal según sus necesidades en salud, ¿verdad? Recordemos que lo que se le brinda en los centros penitenciarios es atención primaria, ¿verdad? Entonces los médicos están en condición de poder atender algunos aspectos en específico. Pero cuando se trata de emergencias, los médicos ordenan que se les traslade al hospital de la provincia para que ahí sean abordados. Recordemos también que en los centros penitenciarios no se manejan especialidades médicas. Otra preocupación para el personal y pacientes son los posibles intentos de fuga que ya se han presentado en el pasado. Hace poco trató una persona de escaparse, ¿verdad? Pues a veces la gente le dice a uno, la situación reclama, se hacen comentarios, pues puede ser un riesgo que se pueda presentar si alguna persona tratara de fugarse, sería un riesgo. Y eso expondría no solamente a la gente, a los empleados de hospital, también a pacientes y a otra gente más. Y esperamos que ojalá que esto no suceda. Hay un protocolo para el traslado de pacientes privados de libertad a los centros hospitalarios que incluye el esposamiento, incluye el reforzamiento del personal de custodia según la peligrosidad de cada uno de los privados de libertad. En los centros hospitalarios se adoptan medidas tales como la observación para determinar las zonas vulnerables. A pesar de las quejas y solicitudes del hospital, en Adaptación Social no ven esto como un problema a solucionar.